Amigos, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para nosotros retomar este contacto. Las últimas 24 horas han sido particularmente diferentes para la sociedad de nuestro país. Más de 300.000 personas marcharon por 18 de julio en el marco de una convocatoria que invita y todavía pensamos que lo está haciendo en estas primeras 24 horas de evaluación y introspección a valorar los cambios que tenemos que hacer como sociedad. Hombres y mujeres dimos ayer una señal muy clara. Nuestra compañera Lorena Bomia nos acompañó, estuvo allí con su marido, con su hijo. Marchamos juntas, si así se puede decir, como lo hacemos también tarde a tarde con el resto del equipo aquí en la tarde en casa. Hoy comenzamos este programa dándole la bienvenida. Se encuentra en el MAM, en el Mercado Agrícola de Montevideo, donde en el día de hoy hay una movida de índole cultural y preventiva en torno a la información que podemos tener todos a la hora de tomar recaudos para no desarrollar de manera involuntaria patologías del riñón. Porque hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón. Nos vamos hasta allí. Nuestra compañera entonces comienza acompañándonos también en esta tarde. Lorena, ¿me estabas escuchando? Hola, hola, buenas tardes. Bueno, nos estamos acomodando acá. Estamos en el mercado agrícola, hora del mediodía, con mucha actividad. ¿Me escuchás, María Inés? Sí, te escucho perfectamente. Estaba comentando que ayer marchamos juntas, que fuiste junto a Alejandro y justo junto a mi querido amigo, tu hijo, que ayer no pudimos tener el abrazo que nos merecemos. Porque compartimos la marcha en 18 de julio. Quedó con tu nombre registrado. Y quería subirse al camión contigo, María Inés. Bueno, hubiera estado maravilloso. Pero claro, también los brazos de mamá y de papá ayudaban a generar múltiples opciones. En la tarde de ayer me contaban algunas colegas. Hoy es el día del canal, que ahí en el mercado agrícola se habían generado pequeñas visibilizaciones de algunas personas que tenían allí sus locales y que invitaban a la marcha de la noche. Pero vamos a otro tema. Al día de hoy, el Día Mundial del Riñón, que te tiene allí con un objetivo periodístico. Así es, María Inés. Bueno, y un poco el apuro para aprontarnos, capaz que te aceleré el comentario del Día de la Mujer, que estuvo bien interesante toda la movida que se dio en el día de ayer y vaya si vale la pena reflexionar en el día de hoy. Bueno, aquí acaba de terminar una intervención que hizo el colectivo Saludarte en el mercado agrícola, en el MAM, hora del mediodía. Hay mucha gente en la plaza de comidas, bueno, terminando de almorzar. Y justamente en este momento es que se ha hecho una intervención desde la Sociedad de Nefrología, pero también desde la Sociedad del Estudio de la Obesidad. Porque este año el énfasis en el Día Mundial del Riñón tiene que ver cómo la obesidad influye en la salud de nuestros riñones y por ende en la salud nuestra. Vamos a conversar con una licenciada en nutrición que nos van a contar un poco cuál es la actividad que están haciendo a esta hora, están tomando la presión y también algunos consejitos para poder mantener nuestra salud. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la actividad que están haciendo hoy aquí en el MAM? Bueno, hoy que estamos celebrando el Día Mundial del Riñón y estamos sensibilizando a la población sobre el tema de la obesidad ligado a las enfermedades renales. Estuvo presente el grupo Saludarte tocando música y haciendo una actuación en referencia al tema renal y al tema de la obesidad. Y también estuvimos haciendo la toma de presión, de peso y de talla a las personas que estaban almorzando en este lugar y los aconsejamos sobre alimentación saludable y estilo de vida saludable para prevenir la obesidad. Justo en el momento de la plaza de comida, ¿no? Ahí te vienen a decir y decís, elegí mal. Sí, justo un momento en particular. A ver, tú sos licenciada en nutrición. A veces uno como consumidor viene con hambre, viene de paseo y las opciones a veces no son muy benevolentes con la salud, ¿no? Es importante tratar de incluir a diario alimentos naturales, en lo posible hechos en casa, pero bueno, si tenemos la necesidad de comer fuera, es importante elegir alimentos que no sean fritos, que incluyan frutas, vegetales, que sean alimentos preparados al horno, evitar la fritura.
y con eso, bueno, ya estaríamos tratando de mejorar un poco el hecho de comer fuera de casa. Muchas gracias, ¿eh? Vos por nada. Vamos a hablar ahora con un miembro de la Sociedad de Nefrología. Tenemos acá a la doctora Liliana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la actividad que están haciendo, están repartiendo estos folletos también. Folletos, en realidad es una actividad de promoción de salud en el Día Mundial del Riñón, que se festeja en todo el mundo los segundos jueves de marzo, haciendo promoción de... para prevenir sobre todo los factores de riesgo de enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los más conocidos son diabetes, hipertensión, y en este año en particular el enfoque está en la obesidad. El sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo independiente y después asociado a aquellos que tienen también mayor incidencia de diabetes y de hipertensión. La hipertensión además es una afección muy marcada en los uruguayos. Es más del 60% de la población es hipertensa o en el límite, y acá se muestra que 83, el riesgo, de verdad, de las personas afectadas por obesidad tienen 83% más riesgo de tener enfermedad renal crónica. Bueno, por eso mismo están tomando la presión hoy acá. La presión arterial, y hace un rato estábamos, pero ahora no tenemos la balanza, y pesamos y calculamos el índice de masa. Para... ¿Cómo les dio esta mañana acá, esta tarde, estas horas que estuvieron? En 2 horas y media prácticamente, 3 personas que no sabían que eran hipertensas, encontramos cifras de presión arterial mayor de 140-90, con lo cual se les hizo una primera indicación y se les refirió a su prestador de salud. Y sobrepeso, prácticamente el 80% de los que pasaron por acá tenían algo de sobrepeso. Sobrepeso, obesidad. ¿Cualquier tipo de sobrepeso afecta, digamos, la salud del riñón? Los estudios están hechos con obesidad, ¿verdad? Sobre todo, pero en realidad es como un continuo. ¿Falta conciencia en Uruguay, entre los uruguayos, para cuidar órganos vitales? Yo creo que que hay cada vez más información, que las personas están informadas. A veces hay una de las cosas más difíciles de lograr es hacer un cambio en los estilos de vida y lograr un estilo de vida saludable. Para todos nos resulta difícil y yo creo que eso es una de las cosas que hacer promoción y difundir eso es lo que nos va a permitir lograr mejores resultados. Cuidar el peso, ¿y qué otros consejos nos puedes dar para preservar? Evitar la sal. Ahora a los niños ya se les dice que tienen que comer sin sal desde siempre. O sea, la sal agregada históricamente tenía sentido cuando se preservaban los alimentos y no había heladera, pero ahora en realidad no tiene mayor indicación. De manera que uno puede comer sin sal y los alimentos se les siente el gusto natural de los alimentos. Y tampoco se puede hacer a veces una suspensión brusca porque las papilas gustativas se adaptan. Entonces hay que hacer una suspensión lenta y después la persona se adapta y come perfectamente sin sal. Muchas gracias, doctora. No, nada, muy amable a ustedes por venir. Buenas tardes. ¿Se está tomando la presión? Sí. ¿Ya se sabe hipertensa o...? Pero voy a salir ahora. No sé, hace mucho que no es. ¿Hace mucho que no se la toma? Sí. ¿Qué edad tiene? ¿La dice? ¿La revela o no? Sí. ¿Cuántos años tiene? 84. Ah, está impecable. Bueno, ¿y la presión cómo le dio? Y bueno, le dio un poco alta. Tiene 167, 81. Bueno, cuidarse un poquito entonces. Sí. Bueno, pero está divina, ¿no? Tiene más de 80 años, así que ya está del otro lado. Bueno, así está el MAM. Se está terminando la actividad que comenzó más temprano, sobre el mediodía, con una intervención artística, como les decía. Y hasta esta hora ya se está terminando entonces los controles de peso y de presión arterial, justamente como una actividad preventiva en el Día Internacional del Riñón. Continuamos contigo, María Inés. Muchas gracias, Lorena. Abrazo desde aquí. Se está divino para estar en el MAM, porque además allí se puede estar protegido en una jornada en la que todavía tenemos una advertencia amarilla para nuestro departamento. Aquí, en nuestro programa, vamos a seguir con este tema. Vamos a darle la bienvenida al doctor Mizrahi. El doctor Raúl Mizrahi es nefrólogo y coordinador nacional de transporte. Para no llegar a esa etapa hay que hacer toda esta previa, pero entre los dos extremos vamos a estar informándonos a lo largo del programa del día de hoy. Antes de llegar a esos tópicos, quiero recordarles que se ha difundido en las últimas horas que la Intendencia de Montevideo limitará el horario de los cumpleaños, que puedan ser fiestas extensas, se habla de cumpleaños de 15, pero hay algunos de 90 que también generan bastante zafarrancho, y los casamientos. Esa es la información primaria, pero vamos a detallarla con el prosecretario de la Intendencia de Montevideo. Agradecemos a Cristian Dicandia este contacto con La Tarde en Casa. Bienvenido. ¿Cómo estás, María Inés? Un placer, como siempre, estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. ¿Es así? ¿Es tal cual leí bueno, yo? Ese terminó siendo el titular, como pasa muchas veces. Bueno. En realidad, tú recordarás que
lo hemos hablado en infinidad de ocasiones. Venimos trabajando hace un año y medio en un proyecto marco de nocturnidad, en un nuevo marco normativo para enviar a la Junta Departamental, que lo venimos elaborando con los insumos que las diferentes reuniones y encuentros con los distintos actores involucrados en el tema nos han ido aportando, incluso con algunos censos y encuestas que hemos hecho en la opinión pública. Y lo fundamental de este marco normativo era generar una certeza clara entre las categorías que la Intendencia habilitaba, las viabilidades de uso, y lo que ocurría dentro de los locales y lo que uno le pide para habilitar ese local y los horarios de funcionamiento de esos locales. Dentro de esas categorías nosotros teníamos cientos diferentes. Marcamos solamente 6 a partir de esta normativa, siempre y cuando sea aprobada por la Junta Departamental, lógicamente. Y en esas 6 categorías, una de ellas, la categoría A, corresponde a los salones de fiesta, eventos empresariales, bueno, casamientos, cumpleaños de 15, todo lo que pueda ocurrir dentro de lo que se llama salón de fiesta dentro de Montevideo. En el proyecto original de la Intendencia, estos locales no estaban sujetos a restricción horaria ninguna. Pero lo que sucedió es que la propia Cámara de Salones de Fiestas y de Eventos nos solicitó estar incluidos en el marco normativo, entendiendo que podían colaborar en esta línea de que se intenta trabajar de cambio cultural en un mediano y largo plazo, y porque además ellos entienden que si las discotecas que empiezan a las 12, 1, 2 de la mañana podían tener un cierre sobre las 5, ellos que tenían las fiestas desde las 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas, perfectamente podían estar incluidos en un marco normativo incluso más restrictivo que las discotecas. Pero ya te digo, fue a pedido la inclusión de la propia Cámara. A nosotros nos pareció un gesto valorable desde el punto de vista de la Cámara. Entendimos también que además de ello, el otro argumento que plantean es que pueden generar incluso mayores cantidad de eventos que también generan mano de obra, por supuesto, porque si un evento termina a las 4 o 5 de la mañana, puede limpiar el local y generar un desayuno o un evento empresarial o cultural en la mañana, que la mayoría de las veces no lo pueden hacer porque las fiestas, si bien en la mayoría de la gente está hasta las 3 o 4 de la mañana, quedan algunos rezagados por los cuales los locales tienen que mantener toda la todo armado, digo, por poca gente. Nos pareció bien, lo incluimos en el proyecto y esto va a la Junta Departamental, como te decía. Después veremos si en la discusión en la Junta, donde están los diferentes partidos políticos y donde además se va a dar la discusión fuerte de este tema en la Comisión de Legislación, que se va a invitar a los diferentes actores, esto se mantiene o no se mantiene. Lo mismo con los límites horarios. Los límites horarios son subjetivos, intentan caminar en una mirada de largo plazo, por eso se proponen algunos horarios 2017, otros 2018 y mirada hacia adelante. Pero puede ser media hora más, una hora más, menos. Eso dependerá también de lo que definan los ediles con los actores, ¿no? Bien, todo esto está sujeto a que después que se decida, se vote, también aparezcan las sanciones para las personas que no lo cumplan. Bueno, en el caso de que haya un acuerdo y que esto lo vote la Junta Departamental, después tendremos un periodo que serán de 60, de 90 días, como para que los locales actuales se adapten a la nueva normativa, y a partir de que se entre en vigencia, sí, siempre hay multas por incumplimiento tanto de capacidades o de horarios, ¿no? Dicandia, una consulta. A nuestra producción llegó más de un llamado de la Asociación Gastronómica y Cultural del Parque Rodó, preocupados por plantear un desacuerdo con este proyecto. Ellos dicen que Cambadu los apoya y que nuevamente plantean verse seriamente perjudicados por estas medidas planteadas. Bien. ¿Ustedes no han hecho ya un encuentro con ellos? Sí, a ver, nosotros... sorprendo con esta información. En parte sí, porque la propuesta de la limitación horaria para los salones viene de las propias cámaras de eventos, salones de fiesta, creo que de CEFA exclusivamente. Pero, a ver, está abierto la discusión. El día lunes va a estar, porque vamos a mostrar el resultado de este proceso de trabajo a los diferentes actores, y a partir del martes está abierta la discusión en la Comisión de Legislación de la Junta Departamental. O sea, esto no es algo cerrado. Bien. ¿Ya ha habido bares, por ejemplo, que se hayan presentado planteando hasta inconstitucionalidad de algunas de estas reglamentaciones y que le hayan, perdónenme la terminología, ganado a la Intendencia? No, para nada. Inconstitucionalidad no hay
ningún tipo de recurso presentado ante la justicia. Lo que ha habido en este periodo fue algún recurso de amparo contra la medida cautelar que presentó, que votó la Junta Departamental. En realidad no sobre la medida cautelar, sino sobre la aplicación que hizo la Intendencia de la medida cautelar en, ustedes recordarán, fue casi hace un año, en las zonas delimitadas en el Parque Rodó Norte o Cordón Sur y en la zona de Luis Alberto Herrera, 26 de marzo. Bien. Allí hubo una medida cautelar que limitó los nuevos la instalación de nuevos locales y ahí hubo algún recurso de amparo. Creo que uno se le dio lugar y los otros cuatro no. Pero ahí estamos hablando, perdóneme que lo interrumpa, por habilitación de nuevos locales. Exacto. No por corrección de horario de los locales ya existentes. No, aunque el recurso de amparo tenía para los nuevos locales limitación de horario. Esto que las limitaciones de horarios o los regímenes de funcionamiento horario rigen para un montón de actividades, digamos, en la ciudad y en el país, y es una cuestión que se utiliza en todas las ciudades del mundo, ¿no? Los horarios de cierre obligatorios no es un invento uruguayo, ni mucho menos, al revés. Nosotros estamos bastante lejos de los ordenamientos normativos de las ciudades de la región incluso, ¿no? Le agradezco mucho por este contacto. El lunes se plantea entonces el trabajo con detalles sobre la mesa. Esto fue un mero titular o adelanto periodístico. Y el martes comienza la discusión. En la Junta Departamental, exactamente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen buenas bien. Tardes. Amigos, les dijimos que hoy se celebra el Día Mundial del Riñón. Estaremos dándole la bienvenida al doctor Raúl Mizrahi, nefrólogo, coordinador nacional de trasplante. Y viene, y será un gusto recibirlo, Miguel Zloukis. Recibió dos veces trasplantes de riñón. Así que estaremos trabajando aquí en nuestro piso, también haciendo al propio Mizrahi algunas preguntas de lo que tiene que ver con la prevención. Ustedes escucharon obesidad, consumo de sal, medida del índice de la masa corporal y de la presión arterial. Me quedé preocupada porque hubo un valor ahí que decía algo así como 9-14. ¿Eso ya es presión alta? Vamos a conversarlo con nuestros técnicos, luego de una brevísima pausa. ¿Podemos ir a la pausa ahora? No podemos ir a la pausa ahora. Las disculpas del caso, el error es mío. Quiero decirles que tenemos ya nuestro próximo invitado en línea. Director de Climatología de INUMET, Mario Vinegain, buenas tardes. Buenas, Marínez. ¿Cómo le va? Bien, quiero aclarar que no soy el director de Climatología, soy asesor del directorio de INUMET. Ese error no es mío. Bien, le agradezco mucho la aclaración. De cualquier manera, le pregunto sobre la situación actual. Sí, bueno, lo que ha pasado en estas últimas horas, tenemos un frente frío que se ha venido desplazando desde el suroeste del país, costa de Río de la Plata, y en estos momentos todavía está influenciando lo que sería el norte de nuestro país, básicamente con precipitaciones abundantes en lo que sería el departamento norte del Río Negro, fundamentalmente sobre el litoral oeste, Paysandú, Salto, y también sobre el noreste del país, Cerro Largo y Rivera. Vinegain, ¿qué pasó con esta situación que sorprendió? La gente de Nuevo Berlín, por ejemplo, perdió una importante cantidad de silos. En el Cerro de Montevideo, viviendas extremadamente precarias se sintieron tan dañadas que sus habitantes tuvieron que protegerse en los restos de lo que fue el parador del cerro, que ya de por sí son súper precarios. Sí, bueno, siempre es importante que cuando ingresan este tipo de frente frío, que está asociado justamente a una línea de tormentas, tenemos la ocurrencia, como ha pasado en este caso, no solo de la actividad eléctrica y precipitación abundante, sino también de ráfagas de viento. Son, digamos, vientos descendentes, o sea, vientos que vienen desde las alturas, diríamos, ¿no? Viene un aire frío que cae violentamente sobre la superficie y que provoca estas ráfagas. En Montevideo, los datos que tenemos, por lo menos en estaciones automáticas privadas, se hablaba de ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Y en el interior del país, como bien tú decías, en Río Negro, se han registrado hasta ráfagas de 100 kilómetros por hora, que aparentemente fueron las que afectaron la zona de Nuevo Berlín, por ejemplo, ¿no? ¿Este es el temporal del mes? Bueno, es difícil decirlo. Porque parece que tenemos que acostumbrarnos a esta cuestión de ciclos que mes a mes nos están generando una situación compleja. Yo diría que por lo menos de las precipitaciones del mes, sí, va a ser el evento del mes.
Hemos tenido también lluvias muy importantes, eso es bueno mencionarlo, hasta de 120 milímetros en algunos puntos sobre el litoral oeste. Sin duda que esto va a acumular, digo, obviamente 120 milímetros ya supera lo que son los acumulados normales para el mes, y posiblemente sea el evento de lluvia del mes. Ahora, desde el punto de vista de las tormentas y de las ráfagas de viento, es muy difícil afirmar eso, ¿no? Si va a ser el único o va a haber algún otro de aquí a fin de mes, ¿no? Bien, o sea que podemos estar preparados para otro. Exactamente. Cuéntenme qué es lo que nos falta, sobre todo a nuestros televidentes que no están en Montevideo ni en el sur del país, que todavía están esperando esta expectativa de una advertencia naranja que les seguramente les limitará en algunas actividades. Sí, actualmente, bueno, el INUMED tiene una alerta naranja básicamente para el norte del país, sí, del Río Negro, sí. Y eso va a continuar por las próximas horas hasta que justamente este frente frío salga de nuestro territorio. Eso todavía va a demorar unas cuantas horas más. ¿Pero eso quiere decir lluvia, viento? Sí, lluvia, viento, posibilidad de granizo también, o sea que tenemos todo el cóctel, diríamos, meteorológico posible. Pero lo que se ha observado, por lo menos en este frente, que viene desplazándose rápidamente. Eso por lo menos es el aspecto positivo, o sea que rápidamente también va a estar saliendo de nuestro país. Por lo tanto, ¿mañana tendremos sol? Aparentemente sí, digo, ya en la cara del sur ya viene mejorando el tiempo, vamos a tener temperaturas un poco más frescas, digamos, que días anteriores, pero digo, básicamente vamos a tener una mejora rápida del estado del tiempo. Bien, será solo por hoy, pero todavía queda. Exactamente, por lo menos el norte del Río Negro hay que cuidarse. Bien, granizo, lluvias y tormentas y el tema más preocupante también los vientos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La voladura de techos o en todo caso, ese caso que veíamos en Nuevo Berlín que parece muy impresionante. Le agradecemos mucho este contacto, Videgain, y lo retomaremos apenas lo necesitemos. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. Ahora sí. Vamos a hacer la pausa. Vamos a ir a la misma y luego retomamos con invitados en vivo aquí en nuestro piso. Para ver hay que mirar. Los productos de Lysoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde puedes aplicarlos. Usa la nueva crema antibacterial con poder blanqueador en distintas superficies que limpia, desinfecta y no destiñe. Usa Lysoform en tu hogar. No me